Primero que nada, el agradecimiento al gobierno del Estado, al gobierno de la República, a la administración del presidente Enrique Peña Nieto, a la jefa del gabinete turístico, que es la secretaria de Turismo, que nos acompañó en todo momento durante esta organización del tianguis, una organización conjunta. Ha sido un tianguis por demás muy exitoso, con números superiores en las metas al 45 o al 50%. Es de destacar el incremento de más de 12.000 citas de negocios que nos dan 38.182 citas de negocios contra 26.289 del tianguis anterior. El número de empresas compradoras de 847 versus 674 y 61 países que de los 5 continentes vinieron nuevos mercados y que esto significa una importante derrama. Estamos estimando una derrama económica cercana a los 200 millones de pesos. Así que ha sido un tianguis muy exitoso y sobre todo con una gran cobertura y con una derrama, se la repito, señorita, cercana a los 200 millones de pesos para el estado de Quintana Roo. En primer lugar, quisiera reconocer y agradecer al gobernador de Quintana Roo, al licenciado Roberto Borge Angulo, su capacidad de trabajo, su apoyo y la coordinación que en todo momento su equipo tuvo con el equipo del gobierno de la República para organizar esta edición del Tianguis.